lado a la doble reforzada. Pero bueno, todo listo, muchachos. Vámonos derechito a frontera para arrancar la primera partida de Mexico Challengers entre Estrali Sports y la escuadra de Inside eSports para ver quién va a ser el primer equipo que va a cosechar puntos, ya sea que ganen, ya sea que empaten. A ver qué es lo que va a pasar. Está dirigiéndose el baneo de operadores y Fox. La tenemos, es Nomad. Nomad sale por parte del equipo de Estral. Me gusta que quiten a esta operadora porque van a forzar agresiones tempranas a la defensa. No van a estar estos air jabs tan molestos. Y el siguiente baneo va a ser la Ivana por parte de Insight. Así es que solamente estarán disponibles probablemente un solo operador Hardbridge, que está Maverick o Thermite. Veamos cuál será el baneo por parte de Insight a la defensa. Adiós a la operadora española, Mira. Uf, que siempre ha sido castigada. De hecho, decían en transmisiones pasadas, últimamente ha sido muy castigada. Bueno, últimamente desde que salió la fase de baneos, prácticamente. Y el último ban será el Echo. El operador japonés, el operador nipón, no va a estar disponible tampoco para poder ser elegido. Con ello completamos la fase de veto y nos vamos a ir directamente a la ronda número uno. ¿Cómo ves los vetos, Fox? Me gustan bastante. Digo, retomando lo de la Nomad, es esta operadora que le daba mucha versatilidad al ataque, ¿no? El poder jugar de forma agresiva en ventanas, el cubrir rotaciones desde la zona externa, no va a estar. Por lo que los runouts van a ser bastante peligrosos para el ataque, considerando que los primeros en ir va a ser el equipo de Insight al ataque. Ellos tendrán que ser bastante muy cuidadosos en este sentido, llevar claymores, tratar de evitar cualquier tipo de sorpresa en ese sentido. Por ello, el ban de la mira, ¿no? Que me parece principal, porque ellos empiezan atacando. Sí, pero también. Bueno, Fox, ¿cómo dice? ¡Que comiencen las emociones! Ronda número uno, la escuadra de Estrali Sports en contra de Inside Sports para ver quién va a ser el primer equipo de Mexico Challengers que va a ganar sus primeros puntos de este torneo. Empieza defendiendo la escuadra de Estral y lo van a hacer sin sorpresas. En la zona superior, la zona de lockers y de armería, un lugar me parece relativamente sencillo. Y por la composición que veíamos, lo hacían totalmente horizontal. Habían rotación desde archivos hacia la zona de oficina. Tenían por ahí un refuerzo colocado, también doble refuerzo hacia las paredes que dan hacia CCTV. Vemos una rotación también ahí por parte de Fungi para que Brave pueda jugar en esta zona con el Jaeger y colocará sus ADS para evitar ser granadeado, Fox. Bastante interesante el juego que pretende hacer Jaeger, que es en la zona de CCTV, de seguridad. Y otra cosa importante a destacar es que se lleva los ADS, lleva un ADS a la zona de CCTV para evitar cualquier tipo de sorpresas. Probablemente vaya a jugar agresivo en este sitio, mientras que sus compañeros tratarán de emular lo que sucede con la mira desde la zona de la doble reforzada de lockers, que ahorita no está doblemente reforzada, ¿eh? Así es, ahí vemos ya que empiezan a utilizar las torretas de maestro para obtener un poco de información, sobre todo de este pasillo exterior, para permitirle a Brave poder jugar sin preocupaciones. Fungi es el que va a ser encargado de esto. Del otro lado, pues bueno, los atacantes seguramente empezarán a tomar un poco más de control sobre las zonas. ¿Fungi no vio el dron? No, no lo vio o no lo quiso destruir. El que empieza ahora a hacer de las suyas es Dips. Aquí con la IQ, que se percata que tiene una mina Gu, se deshace de ella de forma perfecta utilizando el detector de electrónicos. Y también tiene una DS que seguramente va a poder ver. No, ese no lo va a poder dar. Ese está en un ángulo en el que simplemente no va a poder completar el disparo. Empiezan los primeros disparos por parte de la IQ utilizando la 5.52 de la comando. Pero todavía nada, Fox. Ya pasó minuto con 15 segundos y los equipos nada más ronda de estudio. Sí, ronda de estudio haciendo pues un poco de rotaciones. Ahí veíamos probablemente el primer enfrentamiento de Avner en contra del operador atacante que se encontraba en oficinas. Brave que sigue jugando la zona de CCTV y todo pinta a que será un ataque del otro lado, la zona de oficina completamente. Mucha presencia de este Drax en la zona inferior, de Draft, perdón, en la zona inferior. Ahí está Metal con la primera baja. Adiós a Avner. Así es, el primero en caer es el Bandit de la escuadra de Estrali Sports. Aquí lo alcanza a ver al segundo y cuidado las balas y Dips tiene el doble asesinato, termina llevándose a Brave y con ello dos de los jugadores más experimentados de la escuadra de Inside terminan cayendo a manos del mismo operador, no, perdón, de otro operador que estaba haciendo ahora la cobertura desde la ventana.
Prime trata de hacer su rotación, lanza ahí por ahí la Minagu. Sin embargo, de este lado no llega absolutamente nadie por parte de los atacantes. Tienen que empezar a hacer la rotación la escuadra defensora de Astralia Sports. Prime ahí por fin en pareja, mete las manitas, termina llevándose a uno, termina cayendo Metal. Sin embargo, Livexer está ahí para hacer el refrag y termina llevándose a Prime, que ya estaba bastante tocado. Dúo soporte, nada más los que quedan con vida. Aquí alcanza a ver a uno, disparos a través de la pared y Divs alcanza a tirar al smoke de Lars. Así que situación de clutch para Fungi. Cuatro nada más quedan con vida. Draft ya lo termina finalizando. Si solo supiera que lo tiene atrás de la pared para poder disparar. Aquí alcanza a ver al primero. Las 81 balas del Alde empiezan a ser de las suyas. Pero Divs con casi la triple. Finaliza la ronda. La primera la tiene Inside. Nada que hacer para la escuadra de Astral. Me sorprende mucho que se percata el equipo de Astral la rotación completa. Mejor dicho, no hubo rotaciones por parte de Inside. Todo lo jugaron del lado de oficinas y no se movieron, no ajustaron la defensa. Tal vez meter más gente al pasillo de 90, evitar la rotación de oficina o inclusive presionar. Llegaron a oficina, hicieron la apertura Metal ahí, consigue la primer baja sobre Avner, adiós al Bandit. Ese sitio obviamente lo perdieron, pero a larga distancia hubiera tenido muchísima más ventaja el equipo de Astral. Tenían muchas ACOGs, estaba ahí Fungi con la ACOG a larga distancia, pudo haber hecho bastantes daños si se hubiera quedado desde la zona de Sandwich. Sin embargo, decide rotar, ve que la presencia de jugadores por parte de su escuadra estaba pues disminuyendo, tuvieron que haber hecho el cambio. Aquí lo que podría destacar con respecto a esta última defensa fue la falta de ajuste por parte del equipo de Astral. Pues por lo pronto repiten el mismo lugar, nos vamos a ir otra vez a los lockers, seguramente van a repetir la estrategia, pero ahora va a ser primordial que el Bandit no se muera. Si el Bandit puede sostener la posición de oficinas y quemar las cargas exotérmicas a Termite, me parece que tienen por lo menos la mitad del trabajo ya hecho. Porque por la forma en la que ataca Inside es tomar control de oficinas, quizás entrar por fuente y luego hacer un pequeño colapso desde las escaleras principales a través del detector de metales para poder enfrenar a los jugadores que se encuentren dentro de los lockers. Por ahora, me causará un poco de ruido ver si hacen la misma función del ataque, la misma estrategia de ataque, o si hacen un poco el cambio. Por lo pronto, la primera torreta de maestro, el primer mal de ojo, viendo hacia la zona por defecto, la puerta, para tratar de tener un poco de información. Parece que van igual. Por la zona en la que han hecho el spawn, pinta que van a tomar otra vez oficinas. Ahí Avner debe de ser bastante paciente y tratar de evitar la apertura que le pueda hacer Metal. Si logra evitar este primer enfrentamiento no directo, por decirlo de alguna forma, podrían generar presión para que el ataque de Inside haga la rotación a un sitio que está muchísimo más cuidado por parte de del Jaeger en la zona de CSTB y por parte de Fungi, del maestro, que está dentro del objetivo, dentro de Lockers. Los defensores se quedan parados exactamente en donde deberían de estar, pero creo que no han entendido no que... No tienen por qué moverse. Es que no, creo que los defensores no han entendido por dónde va el ataque. Si ya pasa un minuto completo y todavía no han droneado a Brave, es obvio que no van a venir de este lado. Aquí a Prime lo alcanzan a detectar, ya viene uno de los drones, Prime se deshace de él por fin. Tiene las minas Gu colocadas de tal manera que si entran por ventana terminen cayendo en ellas y trata de ayudarle a su compañero Bandit, que es justamente Abner, a quemar. Ahí trató, me parece, de poner la carga isotérmica, pero salen las granadas para tratar de acabar con la vida de este Bandit, que todavía está haciendo de las suyas, y mientras no lo quiten, no van a poder abrir. Ahora sí, combinación del dúo dinámico entre Metal y el Thatcher para poder abrir. Esto va a ser lo suficiente. Sin embargo, de forma muy agresiva se queda ahí a jugar Abner, que no puede completar las balas. Metal con un poco de prefire simplemente para asustarlo. Y ahora dispondrá de su segundo dron para conocer la posición del Bandit, que se encuentra holdeando todavía la zona de oficinas con 1:20 por jugar. Sí, Inside haciendo un ataque muy noble, completamente cantado que van a ir a la zona de oficinas, y me parece que sigo viendo a este Brave en la zona de CSTB, si no es que no ha hecho el cambio. Gran escudo desplegable ahí por parte del equipo de Astral, que va a cubrir esta rotación de Maze, no va a poder pasar. Ahí ya lo están vigilando, sale la primera granada de humo, muy bien utilizada. Sí, Maze termina ahí con un poco de daño, sin embargo todavía puede ayudar a su equipo. Salen las balas por parte del Thatcher, no completa ninguna de ellas, y la escuadra defensora ahora sí con un poco más de calma. A Prime ya le llovió hasta lo que no, Fox, está bastante
bastante tocado, no tiene casi nada de vida. Abner tiene la primera baja, responde Metal, se llevan a lo que quedaba de Prime, va por la segunda y Metal la logra. Se terminan llevando a Abner, tienen posición ahora sí de la zona de oficinas. Alcanzan a llevarse ahora Brave también, por el otro lado era Drabble el que aparecía. Tienen las rotaciones y el pasillo, ahí alcanzan a ver al Smoke, no, se va a meter de forma agresiva. Diffs termina cayendo, Metal ya está dentro de la bomba y posiblemente puedan empezar a plantar las flechas de humo que tratan de hacer de las suyas para cubrir la rotación y poder plantar. Sin embargo, salen ahora sí las grandes segadoras. Están colocando el Zedax. Livexer está plantando sin mayor problema, pero la rotación de Lars la puede ser por fuente y si no se dan cuenta, eso va a ser peligrosísimo. Logran hacer el plantado. Diffs todavía está tirado. Muy poca vida para los dos atacantes. Ahora solamente queda Metal. Le van a pushar por los dos lados. Combinación 1-2. Metal alcanza a ver al Smoke. Para del otro lado le va a caer el maestro. ¡Y la ronda! La van a tener los defensores a pesar de que casi Fungi comete la team kill. Muy buena ronda, muy buena defensa, pero me parece que la cobertura no fue la adecuada por parte de Insane. Sí, me parece que Livexer tenía la chamba de cubrir la zona de fuente, sin embargo, les ganó completamente esa baja, ¿no? Regresamos tantito con nosotros, hay un tema... En ahí, el FOB. En el Field of View, ¿no? La forma en cómo se ve, ¿no? Para la gente. Porque pues, si está a 60, pues usualmente es solamente de consola. Entonces, hay la posibilidad. Ah, esa es otra excusa para que se pasen a PC, muchachos. Pueden tener el FOB, como bien lo mencionas. Y esta es solamente una pequeña excusa para que nos vean a nosotros. Pero no también. Pasa nada. Estamos de regreso, Fox. Ahora sí, ronda número 3. Están empatados los cartones. Estamos uno por uno. Y se los dije que esta partida va a ser mucho más pareja de lo que ustedes estaban diciendo. Ahí otra vez la chamba de Metal, muy pero muy efectiva al momento de llegar por oficinas. Abner, que ahora sí consigue una baja, pero que lo logran eliminar. Siento que les falta apoyo en ese sitio al equipo de Astral Gaming. Están dejando mucho pero mucho tiempo a que lleguen por oficinas. Está completamente cantado y tampoco hay presencia en la zona inferior. Ahí veíamos que este Drab estaba haciendo y deshaciendo con la llave esqueleto del Bok, que lo va a repetir y probablemente ahora haga un cambio, ya no vaya la zona inferior, sino que trate de generar presión vertical desde lo más alto de la frontera. La defensa ahora va a ser en la zona inferior, nos vamos a ir a taller y ventilación, probablemente veamos una estrategia vertical, ¿no? Seguramente van a estar cubriendo por ahí los lockers, vemos refuerzos saliendo hasta también aduanas, así que esto nos habla de un control tanto vertical como horizontal por parte de la escuadra de Astral, que ahora también coloca su escudo Abner como la ronda pasada y empieza a hacer unas pequeñas aperturas para tener un poco de visión hacia la zona inferior, quizás hacia los lugares donde pueden plantar por defecto, no tanto la puerta como la ventana, los dos lugares más buscados por parte de los atacantes, que vemos que salen por la zona sur en la parte exterior a CCTV, donde no van a encontrar absolutamente a nadie, esta zona se la regalan, pero de nada te sirve no tener control de CCTV si las bombas están totalmente del otro lado, ¿no? Hacia la zona norte, Fox. Algo que tú mencionaste muy importante es que la defensa del equipo de Astral ahorita está muy, muy dispersa en todas las plantas del complejo. Y eso no estaba ocurriendo en Locker. Estaban únicamente cubriendo un sitio, bueno, una planta completa, y ahora están mandando mucha presencia en la zona superior. Si esto se percata, el equipo de Insight podría aprovecharlo y tratar de sorprender al equipo. Si lo logran hacer en los primeros minutos, podrían aprovechar que hay dos operadores en la zona superior, tratar de llegar, rushear el punto y hacer un plantado rápido, ¿eh? Estrategia también basada en Castle. Veíamos una de las barricadas en la zona superior. Del otro lado, Diffs ya con el Jackal, que al no estar baneado, pues obviamente lo pueden utilizar. Y si hay un operador fuerte en un mapa como Frontera, o por lo menos a la hora de cazar roamers, se trata del operador español del Gio. Así que empezar a hacer de las suyas, empezar a caminar. Aquí se percata de su primera huella. Después del nerf va a ser un poco más complicado. Sin embargo, todavía puede dar información. El que también tiene información es Lars, que con un C4azo termina deshaciéndose de la IQ de Maze. Y con ello es la única operadora disponible, no solo para detectar, sino para deshacerse. Aquí el timing. ¡No! ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Cómo no lo escuchaste? Fungi lo aprovecha. Se lo termina llevando. Termina cayendo el Jackal mientras escaneaba una huella. Sí, bueno, lamentable lo que ocurre con este operador. Tiene el siguiente enfrentamiento, este Fungi. Aguas que esta zona de 90 es preciadísima para el ataque actualmente. Consigue la baja, muy bien. Doble para el jugador de Astral. Termina cayendo Livexer, termina cayendo el Sledge. Y ahora nada más quedan con vida dos. Se tratan de Metal y Drab. Metal quizás de los jugadores que mejor ha estado jugando en esta partida, por lo menos en las dos primeras rondas. Y Drab, que todavía no lo hemos visto mucho. Sin embargo, con la llave esqueleto puede hacer todavía la remodelación de la zona superior. Y probablemente tengan un poco de ventaja con los ángulos que logra abrir. Metal continúa en rotaciones, continúa observando ya lo que habían abierto los defensores. Aquí alcanza a ver al primero y te lo dije, lo iban a utilizar. Terminan llevándose a lesión de la escuadra de E-Storm
que todavía... Estral. Perdón, de Estral, que todavía tiene posesión de la zona inferior. Sin embargo, Metal todavía ahí alcanza a ver a uno, le empiezan a disparar, termina perdiéndolo el enfrentamiento en contra de Brave y termina también dejando el Zedax. Fox, 30 segundos, se ve muy complicado para Draft porque tiene que lidiar con los cuatro defensores y ahora con Brave que empieza a hacer rotación hacia la zona superior. Y esto Draft no se lo imagina, no tiene idea, Fox, no sabe que le pueden llegar. Me parece que aquí alcanza a escuchar a uno, saca con el Prefire, sin embargo es Brave el que lo termina ganando. Segunda ronda para la escuadra de Estral, que se pone en ventaja, 2-1. Muy buena defensa por parte de Estral, jugando muy bien sus cartas. Quemaron mucho tiempo, casi un minuto completo en la zona superior. Y cuando consiguen la baja de C4 por parte del Arts, dicen, ¿sabes qué, muchachos? Vámonos de aquí, no queremos más sorpresas. Van a estar presionados, van a tener muchos problemas. Y bueno, Fungi haciendo la jugada importante en esta ronda, rotando por las escaleras de metal, en las escaleras, digamos, principales, por así decirlo. Y toma a dos operadores, tanto al Jackal como al Thatcher, me parece, ¿no? Al Sledge, que se encontraba en la zona de 90, y ahí es en donde generan la ventaja completa, y bueno, pues Metal trata de meter las manos, pero su equipo que no le ayuda. La verdad es que para mí es un error del Jackal esa ronda, porque no puede ser que no haya escuchado subir por las escaleras, estaba al lado. Sí, tiene que ser muchísimo más cuidadoso, eso es un hecho. Por más que literalmente esté caminando agachado, se escucha, tan cerca se tiene que escuchar los pasos. Quizás cuando lo escuchó ya fue muy tarde y lo agarraron escaneando una huella, así que un error por parte de Liebexer que terminó, perdón, no, era Dips, ¿no? El Jackal, ¿no? Liebexer estaba en el Sledge. Ahora ya hicieron el cambio de operadores, Liebexer es el hombre que trae al Jackal, quizás este sí pueda ver un poquito ahí lo que esté pasando, ¿no? Y también... Se percate, ¿no? Sí, no, o sea, puede escuchar y matar a la vez, no tenga que ser como una acción. Sí, que depende una de la otra. Sí, no son codependientes. Sí, espérame, tengo que apuntar y respirar a la vez, qué difícil. Permíteme, oye. Es que estoy escaneando una huella, no puedo matar. Si no estuviera escaneando nada, seguramente lo hubiera matado. Eso quizás es lo que pasó por la mente de Dips. Pero no pasa nada, Fox, ronda número 4. Ahora sí, la defensa por parte de Estral va a ser en la zona inferior. Nos vamos a ir directamente a la zona de aduanas. Y lo van a hacer también con una estrategia basada en Castle y ahora con cámaras de información por parte de la Valquiria de Prime. Ay, Prime. A ver, segundo intento. ¿Te ayudo? Ahí está, ahora sí, perfecto. Ahí está, perfecto. La cámara por parte de la Valquiria, simplemente para dar un poco de información. Muy ahí buena sí cámara. Tiene un runout, pero bueno, podría darle la información. Si es que Draps no se percata que tiene una cámara de Valquiria, que lo va a estar viendo. Hay un rappel, esto lo escuchan, ¿saben en dónde está? No, muy ya tarde. Va para arriba, muy tarde, ahora sí. Sin embargo, tiene otra colocada en la zona de CCTV que le va a dar mucha información a la defensa. Quizás un secuatrazo de la Valquiria, que es la única que lo tiene disponible, Fox. Sí, justo. Estas cámaras que son muy, muy importantes, tiene ubicado a fácilmente dos operadores. En cuanto el otro jugador se mueva, me parece que le están haciendo la marca. Ahí ya se percatan de la presencia de esa cámara, la IQ en punto, para poder evitar la información del equipo defensor. Y ahora van a poder hacer un poco más de juego en la zona superior. ¿Se estaba droneando, Fox? Me parece que sí. ¿Es Jackal? ¿Qué, por qué lo está haciendo? ¿No? ¿Esa es la pregunta? Sí, yo también me pregunto lo mismo. Ahí están haciendo mucha apertura en la zona superior, tratando de trabajar la verticalidad. Y aguas que es justo la Valquiria es la única que tenía el C4. Me parece que ahí la avienta, la detona, pero no es suficiente. Metal jugando inteligente va a ser la apertura de este hatch. Está muy lejos. No, sí lo logra, sí lo logra. Perfectamente bien utilizada la utilería por parte del Termite sin necesidad de exponerlo a ese hatch que estaba electrocutado por una de las artilas de Caid. La coloca en un lado, el hatch se destruye, así que ahí tienen un tip, muchachos, para todos aquellos que nos están viendo en sus ranqueadas, seguramente ahora lo van a poder utilizar. Aquí alcanzan a ver ese 4, Maze se percata de él, sin embargo lo detonan y no pasa absolutamente nada. No había nadie de la escuadra de Insight que estuviera para recibir ese explosivo remoto. Maze con la rotación ahora hacia la zona este. Prefiere regresarse. Dejaron el Zedax arriba y alguien lo tiene que agarrar porque todos los atacantes se despreocuparon de él. Maze le dice, está bien, ahí voy, les voy a ayudar, ya lo tengo, no se preocupen, ahorita se los llevo. Aguas aquí que la cámara de la Valquiria podría ser muy importante en estos momentos, ¿eh? Ahí la alcanzan, ahí me parece que a ser detectado. ¿Todavía le deja tiene el C4? ¿Todavía tiene el C4? Sí, no, todavía tiene el C4, entonces el que lo tiró fue el Caid, de Abner, el que tiró el C4 que no conectó. Prime todavía continúa con la cobertura del baño y de la zona de taller. Una defensa no tan en punto, así que muy interesante lo que está planteando la escuadra de Estral. Aquí la alcanzan a ver los piecitos. Prime, por el amor de Dios, tírate al piso. Sin embargo, no lo hace a tiempo y lo reciben con las balas Liebexer muy bien conectadas. Se deshacen de la Valquiria. Adiós al C4 sin ser utilizado. Y ahora tendrá que apoyar a su equipo desde
de las cámaras. Livexen en la zona principal. Aquí le alcanza a ver la cabeza. La doble por parte del Yakal. Del otro lado responde Navni, responde Fungi. También lo hace Maze. Se alcanza a meter Livexen. Va por la triple, pero no lo puede completar porque lo recibe a balas el smoke de Lars. Que ahora viene la rotación. Aquí alcanza a ver pasar a uno. No dispara, no delata la posición. Le llega por la espalda y aparece el bug de Drap, que termina con la primera baja y termina llevándose a Lars. Todo en las manos de Fungi. Sedax plantado. Maze que se va a salir y Drap que está bastante tocado. Podría ser el clutch por parte del castle de Fungi. La vez pasada se llevó a dos, ahora no puede llevarse a nadie. Maze lo finaliza. La ronda en ataque la tiene Inside. Nos emparejamos, Fox. 2x2. Si logran hacer el plantado en el último segundo, aquí se percatan muy bien de la rotación que trataba de hacer el castle, tratando de salir por la zona superior y pues sorprender al operador que estaba defendiendo de en la zona externa. Ahora, con esto, el equipo de Estral va a poder ir nuevamente a la zona de lockers. Ya se ha desbloqueado este sitio y van a poder hacer una defensa un poco más agresiva, ¿sí? Como ven ustedes en pantalla, en el overlay podemos apreciar algo que no teníamos antes en Rainbow Six Latam. Ya vemos quiénes son los operadores baneados por cada equipo. Así que ahí lo tienen, muchachos. Y por supuesto, no se olviden de utilizar el hashtag que está también a un lado, MX Rainbow. Así que todo lo que nos quieran mandar, nuevo hashtag, nuevo torneo, nuevas emociones, MX Rainbow. Sí, estrenando cosas aquí en Mexico Challengers. Todo muy bonito, muy padre. ¿Tú qué opinas, Raven? Todo chido. Todo bien, Raven está feliz. Raven está en el mejor día de su vida. Empezamos ya la rotación completa de objetivos. No pudieron defender aduanas, pero pueden defender nuevamente la zona de lockers. Hay que ver si lo podrán hacer de forma correcta. A ver si ya cambia el ataque el equipo de Inside, ¿no? Están llegando. Todos sus ataques a lockers han sido por la zona de oficinas. Y del otro lado, Estral, tampoco he visto como que quiera innovar, ¿sabes? Vuelvan a mandar a Brave a jugar la zona de CTB. Mandan a Fungi a cubrir el lugar de el lugar de lockers, mientras que este Abner se tiene que fajar en la zona de oficinas, ¿no? Ha sido lo que ha hecho durante todas estas defensas. Y por el posicionamiento de los drones, me parece que van a hacer exactamente lo mismo. Vemos ahí el dron por parte de Maze, vemos también el dron de Livexer, que, pues bueno, están colocados de tal manera que se percaten si están reforzando o no oficinas. Sí, justo. Y algo que no he visto por parte de Estral es que hagan un cambio a la parte inferior. Han mandado siempre al Livexer o específicamente al Bok en turno a tomar la zona inferior. Y esto es algo que no ha hecho el equipo de Estral. Un ajuste de, ¿sabes qué, muchacho? No puedes venir por la zona inferior. Te vamos a nulificar, te vamos a eliminar, aprovechando que ya sabemos qué vas a hacer. Inside, por favor, innova. Van a hacer exactamente lo mismo los dos equipos, Fox. Puede ser una calca de cualquiera de las dos rondas. Dependerá si ahora sí logran deshacerse del Bandit antes de que el Bandit logre cosechar una baja, ¿no? Que la vez pasada pues le tocó ser Abner. Nuevamente rotación de operadores por parte de Inside. Ahora vemos que es Livexer el Bok. Aquí se percata ya que tiene al Bandit. Van a quemar ese ADS, empiezan a volar las granadas cegadoras. Y ahora ya sin ADS, el Bandit tendrá que correr por su vida. No creo que Abner se arriesgue, ¿o sí? Perfecto, pues Abner se va a quedar todavía en este lugar, que si lo granadean es una baja sencilla. La primera baja la va a tener Div. Se termina llevando a Fungi y con ello termina cayendo el maestro de la escuadra de Estral. La única ACOG disponible ya no va a estar y también las torretas de maestro no se van a poder mover ni siquiera ser utilizadas. Lo único que va a poder ver es la cámara. Van a hacer la apertura, pero va a estar muy bien colocado Abner. No van a poder abrir todavía. Alguien tiene que granadear a este Bandit, Fox. Hay un Bok que puede entrar por abajo. Lo puede granadear desde abajo, lo puede granadear desde arriba. Se están tardando ya un minuto y medio para poderlo quitar. Ahora sí vuela la granada, pero se tardó un minuto y medio en hacerlo. La escuadra de Inset, que ahora tiene ventaja de dos. Justo, mucho tiempo fue el que utilizó el equipo de Inside para poder tomar oficinas y claramente vemos que a ellos les gusta ir por aquí. Este es el sitio para ellos. Teniendo la oportunidad de rotar por el lado donde eliminaron a Fungi, sabiendo que se encontraba en la zona de lockers, bueno, pues vamos a aprovechar que ya no hay ACOGs del lado defensor. Empieza ahora a hacer rapel boca abajo. Livexer en el boca, aquí alcanza a ver a uno. Van a volar los disparos, no lo alcanza a finalizar. Ni siquiera le conecta una sola bala. Del otro lado Metal ya también entrará para hacer la apertura necesaria. Pero la mitad del trabajo ya se lo hicieron los defensores con la misma estrategia. El conector, la rotación que tienen desde archivos hacia oficina le permite poder entrar sin mayor problema y sin utilizar la carga de termita. Aquí saben que tienen a un jugador. Salen las granadas cegadoras. Está totalmente cegado. Sin embargo, lo alcanza a finalizar Maze, que ya se termina llevando ahora sí por fin a lesión. Sedax lo deja nuevamente atrás. Viene la rotación y no pueden hacer nada. Ronda perfecta, ronda sin fallos. Inside retoma la ventaja. Nos ponemos 3x2. Inside
pues les sigue saliendo, no sé por qué ese ataque. Estral ya tuvo que haber hecho alguna corrección, pero pues... Es que Estral regala la zona, o sea, todo es el enfoque defensivo es para defender CCTV. Ese escudo en pasillo es para defender CCTV. Que Brave se quede en el pasillo es para defender CCTV. Hay una torreta de maestro que da hacia el pasillo exterior para defender CCTV. ¿Y qué es lo que hacen? La única manera que tienen para cubrir oficinas es que el Bandit queme. Si el Bandit no puede quemar... se acabó, porque les abren la pared, tienen una rotación hecha hacia la zona de archivos, no hay nadie que cubra fuente, no hay nadie que le ayude al Bandit, y con ellos simplemente tienen que entrar y plantar. Con los ángulos cruzados desde la ventana, cuando los defensores quieren entrar, no pueden hacer nada, porque tienen a un hombre en pasillo central cubriendo 90, tienen a un hombre que está cubriendo la ventana, y lo único que tienen que hacer es entrar y plantar. Se acabó. Es que la defensa de Estral está siendo pues basada únicamente en un solo Bandit en ese sitio. Ya van a cambiar de lugar, van a ir a ventilación, vieron que realmente no está funcionando. Inclusive podría atribuírselo a la falta de tiempo de preparar otro tipo de estrategia, ¿no? De, ¿sabes qué? Llegamos hace poquito tiempo y es lo que hay. Vamos a jugar con lo que tenemos. ¿Sabes? Es la primera partida, ya después vemos qué hacemos. Por lo pronto, empieza los refuerzos que vimos la ronda pasada, Fox. Van a reforzar también horizontal y verticalmente. Sí, igual, y esto le salió bien. La última vez que fueron a ventilación, lo ganaron de buena forma. Y también lo hicieron a base de quemarles tiempo. Mandaron mucha gente a lockers y a archivos, lo que está haciendo Larts y lo que está haciendo Fungi, y lograron generar una baja y aparte quemarles tiempo a los otros. Cuando hace la rotación el Castle en aquella ronda, bueno, pues se acabó el ataque por parte de Insight. Aún tiene oportunidad de Estral de empatar esto antes del cambio de roles. Y ojo que cada ronda vale y vale muchísimo, considerando que estamos jugando en un formato de Best of One. Sí, si empatan, los dos pierden, porque en el grupo tienen Infinity, tienen a Timbers. Un empate a los dos les duele. No pueden empatar, porque si no, es, yo creo que la peor manera de empezar para cualquiera de los dos equipos. Obviamente un punto es mejor que ninguno, pero si puedes ganar los tres, ¿por qué no hacerlo? Barricadas de Castle nuevamente también aislando totalmente la zona sureste de este mapa llamado Frontera. También colocadas en la zona superior. Aquí Fungi me parece que escucha cómo le colocan la Claymore. Uy. Va a estar totalmente encerrado. Y el Castle ya también fue droneado. Lo alcanzan a ver, corre por su vida. Viene el Prefire, la IQ tampoco lo completa. Y luego se mueve y dice, no pasa nada, si no me van a matar, yo me meto en tus balas. Termino cayendo. Una baja nuevamente para Divs, que en esta ventana ha estado intratable, Fox. Ahí Fungi cometiendo un error. Digo, la baja al final de cuentas la consigue Divs. Estuvo en el lugar indicado a la hora indicada, pero eso no tuvo que haber ocurrido. O sea, estabas atrapado en esa esquina. Pues ni modo, ni hablar, voy a aguantar. Si se meten a atacarme, pues ya lo hicieron bien ellos. Pero yo no les tengo que regalar esa baja. Estas son algunas cosas que tienen que empezar a mejorar. Ahí vemos a Brave consiguiendo el intercambio sobre Metal y igualando los cartones. Termina cayendo el Termite y eso me parece que es fortísimo para la escuadra atacante. Ahora mucho cuidado, porque quizás los hatches, si están reforzados, no los van a poder abrir. Y lo único que van a poder hacer es entrar, ya sea por puerto o ventana. Y si no tienen cuidado, no van a tener que fenecer a manos de los defensores. Brave terminó nada más con la mitad de la vida, pero bueno, acabó con el Termite, así que me parece que es un intercambio bastante justo. 1:10 todavía en el reloj, y los atacantes parece que después de la caída del Termite no tienen muy claro qué es lo que quieren hacer. Un ataque muy disperso. Mace está fuera de principal, el Bok estaba hasta el techo, dos operadores que están tratando de entrar hacia la zona superior, que ya regaló totalmente la escuadra de Estral Esports. Y mientras tanto, Drab, que se deshace del hatch de la zona de aduanas, se percata que tiene a uno. Vienen los disparos, pero inexplicablemente pierde el enfrentamiento con Abner. Good night, y a dormir, le dijeron a Drab, que te vaya muy bien. Devs rápidamente tiene el intercambio. Regresan a Prime a dormir, también a su casa. Su lechita, y a dormir. Y con ello, 3-3 con 30 segundos, Fox. Ahora el rival más fuerte. Uy, qué rotación tan más precaria por parte de Brave, considerando que ya estaba Livexer en la zona superior. Ahí, y con la llave esqueleto, bueno, pues genera muchísima fuerza en la zona superior. Abner, que inexplicablemente salió ileso de ese enfrentamiento en contra de este draft. 10 segundos en el reloj, van a tratar de tomar la zona de ventilación. Ya están haciendo el plantado. Mace, no se percatan, no hay información por parte de la defensa. Se va a dar... ahí está el C4 por parte de Lars. Y esto parece ser que es ronda para Estral. Sí, nada para nadie. Se van a ir empatados al cambio de roles. Sí, que no haya salido el C4 antes, me pareció que estaban esperando el bait, ¿no? Quizás lo que estaban haciendo es tratar de esperar que baitearan
el C4 se saliera por la ventana y ya después no pudieran hacer nada porque ahí sí estaba totalmente cubierto. Arriba tenían a uno observando la rotación y tenían a alguien observando principal. Nos vamos empatados, Fox, al cambio de roles. Qué manera de empezar. Vaya partida tan pareja que estamos teniendo. Quizás no tanto por grandes jugadas, más por errores de ambos equipos. Pero bueno, el espectáculo igual sirve. Por errores, por jugadas buenas, por lo que sea, el espectáculo se vale y que vayamos 3-3 a todos nos viene bien. Sí, justo. Ahora el equipo de Estral irá al ataque. Mostraban ahí un Lion, el operador francés. Después harán el cambio por el Capitao. Ojo que lo había llevado el equipo de Insight, pero ese Capitao no se convertía en su condición de victoria, ¿sabes? Me gustaría ver más a este operador brasileño ser ocupado para cortar rotaciones, para jugar de forma más táctica y no solamente llevarlo por si las dudas. Por lo pronto, cambio de roles a defender ahora la escuadra de Insight. Van a hacerlo en Lockers y no creo que repitan la misma. No, sí. Parece una calca de la estrategia. Fox, se copiaron. Se copiaron en el examen. ¿Se copiaron la tarea? No puede ser. Se copiaron la tarea, se están copiando en el examen. Es exactamente lo vimos. Cuando defendió la escuadra de Estral, nada más falta que el Smoke ponga un escudo ahí en 90 y tendremos exactamente lo mismo, por lo menos en cuestión de refuerzos hacia la zona de oficinas, que vemos que falta un refuerzo. No sé si sea intencional. Ellos están reforzando fuentes. Ahora sí están reforzando CCTV. Bueno, pues el cambio más destacable es que no hay un Bandit del lado de Inside. Y que están reforzando fuente, no hay ninguna rotación hacia 90. Así que sí están tratando de holdear la zona de fuente y con ello tratar de tener un poco más de cuidado, sobre todo hacia oficina, poderle ayudar a su compañero. Tips coloca la cámara de Valkyria en el exterior, en uno de los postes de luz, tratando de no ser detectado. Va a tener mucha información, sobre todo de la zona exterior. No. Me parece que no quieren que le hagan lo que ellos hicieron, ¿no? Están como preparados para defender su propia estrategia. Está bien, ¿no? Tienes que estar, pues, sabes tú lo que haces, qué es lo que le duele a la defensa, y usualmente eso es lo que pretendes hacer cuando... Perdón, sabes lo que haces al ataque y pretendes cubrirte de eso. Ya se percata de la información. Hay devs con esa cámara que le vale oro, porque ya saben que el ataque va a ir por la zona de CSTV, o al menos hay dos operadores que tratan de tomar ese sitio, ¿eh? No, no, o sea, realmente me sorprendería si el equipo de Insight no hace una rotación agresiva hacia ese lugar. Ahí vemos que es Metal el que se queda en la zona de Lockers esperando. Y todo mundo por parte del equipo de Estral está ahí y no hay respuesta, al menos de posición, por parte de Insight. Poco a poco empiezan a regresar los defensores. Ahí vemos a Divs, a Metal y a Draft cubriendo. Por fin hacen también las aperturas necesarias. Me parece que están haciendo ya el trabajo completo la escuadra de Insight. Ahora se deshacen de uno de los escudos que tenían colocados para poder cubrir la zona de los Lockers. Carga exotérmica por parte del Termite que va a ser detonada. No sé, me parece que salió ahí el C4 de Devs. O la granada de impacto por parte de Metal, claro, una de las dos. La razón. Me parece que sí, la fue tiró. La granada de impacto. Sí, la tiró justamente a través de el pequeño orificio, ¿no? Que tenía, o ni tan pequeño, ya que tiene justamente en un lado. Le quitaron la carga exotérmica a Lars. Y cuidado, porque el ataque de Estral parece que empieza a tener un poco de problemas. Ya pasaron casi 2 minutos y no han podido abrir la otra mitad de la pared que todavía no ha sido pues abierta por parte de los defensores. Vienen los disparos por parte de la Valkyria, que termina con la mitad de la vida. Ahora la rotación por parte de Brave para la zona inferior, que está utilizando la C7. Disparos para deshacerse de la puerta. Un poco de droneo por parte de Prime. Ya tienen que saber que los defensores que están atacando todos por este lugar tienen todavía, me parece, una granada de humo. Sale el fuego. Alcanzan ahí. ¡No! Se está salvando de milagro. De milagro. No, se está quemando Draft. La primera baja la va a tener Brave. Y ahora sí viene el colapso por parte de todos los atacantes. Un rush completo hacia el side. Está Fungi metido en el punto. Sin embargo, la granada de humo se la tiraron a él y no al hombre que está plantando. Lars va a poder colocar ese Sedax sin ningún problema y vamos a tener situación postplante. Rotación completa de los defensores. Frenesí de bajas por parte de todos los equipos. Queda nada más con vida dos defensores. Termina cayendo uno de ellos y ahora solamente queda Livexer, que termina llevándose a uno y deja todo en las manos de Brave. El jugador con más experiencia de la escuadra de Estral tiene que clutchar la ronda y Livexer del otro lado tiene que imaginar la posición de ese Yakal. Podría saber en dónde se encuentra y tendría que tirar un prefire a través de la pared. Empieza a hacer el bait. ¡Alcanza a escucharlo! ¡Pero es Brave el que termina ganando la ronda! ¡La escuadra de Estral se pone en ventaja! ¡Nos vamos 4-3, Fox! Qué buena jugada por parte de Brave. Iniciando con una rotación a la parte inferior, se percata de que hay mucha presencia en el pequeño cuarto del armero. Había un dron que le dio la información al Yakal del equipo de Estral.
hace la rotación, consigue una baja, después regresa al sitio y empieza a hacer intercambio tras intercambio. Le permite el equipo de Insight hacer el plantado al Arts, cosa que les dolió muchísimo porque ahora tenían que ir a buscar las bajas en un sitio que estaba completamente descubierto. Ese es el punto en el cual cae la defensa de Insight y ya no supieron cómo recuperarse. Ahí Livexer trató de hacer y deshacer, pero no le fue suficiente. Se enfrentó a las balas de Brave y del Jackal, que al final de cuentas, bueno, pues se terminan llevando esta gran ronda. Una muy buena jugada por parte del Jackal del equipo egipcio. Lo que sí es que por lo menos a los dos equipos les costó defender la primera ronda en Lockers. Ninguno la ganó. Primero la perdió Estral en el ataque de Insight y ahora Insight la perdió en el ataque de Estral. Repiten nuevamente la locación. Nos vamos a ir a Lockers y a taquillas de armería en la zona superior de este mapa llamado Frontera. Y probablemente veamos la misma estrategia, por lo menos en cuestión de utilidad y refuerzos. No vemos que estos equipos le varíen mucho. Generalmente pasa mucho en México que la estrategia sigue siendo la misma. Independientemente de ganes o pierdas, la repites y quizás lo que ajusta es un poco el posicionamiento, ¿no? De los operadores. Quizás alguna cámara de Valkyria que la vayas a tirar en otro lado. Si ya se percataron que van por CTB, quizás ya no veamos la cámara que pueda ver oficinas. Ya van a ver una cámara en CTB, quizás una cámara abajo, ¿no? Lo que me parece. Mira, van a repetir la cámara en el poste de luz por parte de Devs. Que esa les valía oro y esa no sé por qué no la ocuparon. Mandas a alguien a la zona inferior a cubrir esa rotación que, ojo cómo les dolió, va aquí a lanzar una cámara más, cambiando este posicionamiento. Esta sí es una cámara nueva y esto va a valerles bastante. Otra cosa importante a destacar es que este escudo desplegable no les valió mucho, ¿eh? De haber tenido ese ADS a las afueras, pudieron haberlo protegido mejor. Ahí me parece que Devs le pone, o Devs, no sé cómo se pronuncia. Devs. Vaya. ¿Cómo lo quieres decir? Tú dime. Yo le voy a decir Divs, ¿no? Porque Divs. Divs me gusta. Me parece que está en inglés y cuando tienes tantas S juntas es un I. Divs. No, clases de inglés aquí con Open English. Veía, y el spam, ¿no? Por favor, patrocínenos. Patrocínenos, ¿cómo de que no? Veíamos ahí que salían nuevamente los mismos refuerzos. Una pared de CTB del lado derecho, una pared de la zona de taquillas de armería del lado izquierdo y una pequeña como conexión en la zona inferior para poder quemarle la carga al termita utilizando las... pues pokebolas conocidas para evitar que puedan abrir. Aquí ya utilizan la primera carga hacia CTB para tener una apertura más grande. Sí, eso está muy bien por parte del equipo de Estral. Quieren tener la mayor cobertura aprovechando los las ACOGs, que todos me parece llevan ACOG, así es que esos enfrentamientos a larga distancia son muy importantes para ellos. Aún se mantiene el escudo desplegable, que es lo que les permite al equipo de Devs acercarse un poco más y piquear de forma agresiva el sitio, ¿eh? No sé por qué Fungi no ha hecho uso de la línea de vida, porque ese lugar va a ser muy difícil de defender en caso de que Devs se mantenga ahí con el escudo desplegable. Está asimilando una ventana de mira. Está haciendo exactamente lo mismo como si tuviera una ventana blindada la escuadra de Insight. Una estrategia muy interesante, pero no ve al capitao. No ve al capitao. Abner castiga el error por parte de Devs. Lo termina llevando. Adiós a la Valkyria. Y con ello, la primera baja de esta ronda pasa para la escuadra de Estral. Ahora Fungi se mete de manera agresiva. Termina llevándose a el Castle, que se encontraba jugando en este lugar. Trav tiene el refrag del otro lado. Hacen rápidamente la rotación los defensores. Pero el Sedax está siendo plantado en la mera puerta, Fox. Nuevamente situación posplante para la escuadra de Insight Esports, que no encuentra cómo defender este lugar. Sin importar lo que pase, termina la segunda baja por parte de Lars. Termina llevándose a Trav y nuevamente es Livexer, el hombre que queda con vida. Tiene tres jugadores que lo van a estar esperando. Aquí alcanza a ver el rappel. No va a poder ni siquiera con el primero. Brave lo finaliza y la escuadra de Estral gana la ronda y por primera vez tiene ventaja de 2 en esta partida. Ahora el equipo de Estral les está regresando el favor. Repiten un ataque igualito, una calca. Tal vez lo que cambió de la ronda pasada a esta es que Fungi no quitó el escudo desplegable. Esto lo aprovechó muy bien mientras pudo Insight, pero después salió la condición de victoria, Avner con las flechas de fuego, evitando que se quedaran en la zona posterior a este escudo desplegable, que, repito, ahí es en donde se basaba toda la defensa. Y ese es el primer gran error por parte de Insight. No puedes permitir que tu condición de victoria sea únicamente un escudo desplegable que es muy fácil de nulificar. Y si lo vas a utilizar, utilízalo bien. No te pueden matar. No puedes regalar esas bajas. Ahí me parece clarísimo que Devs tenía oportunidad de revisar dónde estaba el capitao
Y inclusive, si quieres ser agresivo, pues busca la baja del capitado, pero ahí regaló una posición muy, muy difícil. Van a repetir el sitio, irán otra vez a la zona de lockers. Veamos si habrá algún ajuste por parte de los retadores de Inside. Por ahí dicen, la tercera es la vencida. A ver si es cierto, para que la escuadra de Inside defienda de forma correcta la zona de lockers y de armería. Misma estrategia, Fox. No hay variación. Nuevamente sale el escudo. Nuevamente refuerzan la pared derecha de la zona de archivos. Perdón, de armería. Seguramente veremos la pared izquierda ahora de CZB también reforzada. Y los ajustes de las cámaras de Valkyria tendrán que dar mucha más información a la hora de negar el plantado. ¿Sabes? Yo siento que no debería haber ajuste por las cámaras, porque están siendo bien utilizadas. El equipo de Astral no trae una IQ. Me parece que no están encontrando esas cámaras. Las está repitiendo. O sea, a eso me refiero. Tienen mucha información, pero Inside se está negando a utilizarla. Yo creo que la Valkyria, al menos el uso de sus cámaras, está haciendo bien. Por lo pronto, la rotación ya la hicieron ahora con la torreta de Maestro. El mal de ojo ya lo colocaron al lado del refuerzo para poder ver la zona por defecto del plantado. Esa ya es una variación. Sin embargo, Abner ya estaba en 90 y si de no haber un castle ahí puesto en la puerta, seguramente hubiera tenido una baja relativamente sencilla, si no es que hasta gratis, el capitado de la escuadra de Astral. Nuevamente, posesión completa de CZB. No hay nadie que defienda esta zona. Y me causa mucho ruido porque si tuvieran un pulse, podrían desde abajo simplemente secuatrearlos. Una cámara de Valkyria que pudiera dar la información, quizás hubiera dado también un C4 gratis a la escuadra de Inside, que aquí está teniendo muchos problemas porque ya les abrieron nuevamente la misma estrategia de la escuadra de Astral. Sí, justo. Parece que Inside está, pues, de necio. No encuentro otra palabra para decirlo. De hacer este tipo de defensas regalándoles la apertura y no protegiendo la zona de CCTV y la zona inferior. Sale ahí la primera granada de humo. Me parece que mal timeada, considerando que queda muchísimo tiempo en el reloj. Queda todavía la mitad de la ronda y salió ya la primera granada de humo por parte del Smoke Brave. Nuevamente con la rotación hacia la zona inferior. Ahora hará hacer rappel en la ventana de Sandwich. Pero ojo, porque aquí hay una cámara que le podría dar toda la información a la escuadra de Insight y probablemente le puedan dar un run out. Aquí escanean a la Valkyria, ya saben en dónde está. Brave por la zona inferior empieza a hacer de las suyas, empieza también a disparar. Tratan de mover a la Valkyria como de lugar. Divs ya no puede estar atrás del escudo porque ya no hay escudo. Y el que ya tampoco está es Draft, que termina cayendo a manos de Lars. El Termita tiene la primera baja. Abner también tiene la segunda. El Capitao empieza a hacer de las suyas. Prime aquí que falla todo lo que puede fallarle al defensor, que me parece que era el Castle por parte de Metal, que sí, termina cayendo a manos de Brave. Otra más, sin embargo, ahora sí mete las manos. ¿Y quién más? Si no es Livexer, que se pone la del Puebla y gana la triple baja para su equipo. Mete en la ronda la escuadra de Inside de manera inexplicable, Fox. Tenían cobertura, estaban plantando y terminaron cayendo todos a manos de la Alda del Maestro. Todo por una cámara de Valkyria que vemos que está puesta justamente abajo del lavamanos y la cámara de Maestro que se encontraba atrás del refuerzo. Quedan nada más dos atacantes con vida. Se tratan de Brave y de Fungi. Tienen que clochar la ronda los dos si es que no quieren que esto se ponga mucho más parejo. Viene Fungi, termina llevándose uno. Viene la rotación por parte del Jäger que va a tener la baja. ¡No! ¡Impresionante lo que acaba de hacer Fungi! Aparece la Sofía de la escuadra de Astral. Gana la ronda y nos ponemos en punto para mapa. Livexer que trató de hacer de todo, sin embargo no le fue suficiente. La triple no bastó para poder proteger ese sitio, esa ronda. Y así es como Astral, con una gran rotación por parte de Brave y por parte de Fungi, que a mi parecer están siendo los jugadores más destacables del equipo de los dioses egipcios. A ver si podemos ver el score, a ver cómo están los equipos para ver quién ha sido el jugador que ha tenido más bajas, ¿no?, en la partida. Porque si pudiéramos ver, me parece que sería Abner, sí, justamente, Abner, Fungi y Brave, los tres más destacados. Lars también tiene 8. O sea, todo el equipo de Astral le está matando. Y del otro lado, Livexer, obviamente, es el más destacado para Inside. Y Divs, que a pesar de no haber hecho nada en las últimas dos rondas, pues ha sido de lo más destacado también a lo largo de toda la partida. Digo, no está mal el conteo de bajas para el equipo de Inside. Está un poco más bajo, obviamente, por la diferencia de rondas. Ya son 3 rondas las que tiene Astral a su favor. Pero de todas formas, se están repartiendo bien las chambas. Siento que el problema radica en ser tan tercos en una defensa tan difícil. La necesidad de defender 3 veces el mismo lugar sin éxito. Y ahora
en punto de partida en contra, te ves obligado a cambiar la estrategia, a ir a otro lugar, y es por eso que nos vamos a ir al piso inferior, a taller y ventilación, defensa horizontal, también la que plantea la escuadra de Inside, con refuerzos en aduana, refuerzos en el pequeño cuarto también que da hacia el exterior, y arriba no van a ver nada, quizás una que otra cámara para poderse cuatrearlos, ya sea con el caído, ya sea con la Valquiria. Sí, han tenido muy buena información el equipo de Inside, pero siento que no han sabido aprovecharla, ¿sabes? Ese ha sido el problema más grande por parte de este equipo. Y ya encerraron, y bueno, a Drap. Encerraron al pobrecito de Drap. Va a tener que regresar por las escaleras este y Aguas, que es el sitio que suele ser pues atacado muchísimo más rápido, ¿eh? Ahí va corriendo por su vida. Que salió apenitas. Mira, ya está llegando a la zona superior, a la zona de este... Ay, le va a dar tiempo de reforzar. Bueno, está bien, ya le dieron chance ahí. Me parece que Estral no tuvo la información. Mira, tómala. Hablando de... Sí, no. Es lo que te decía, era muy difícil esa rotación. Ya iba, se va a ir a encerrar otra vez. O mínimo que les diga, oigan, voy a abrir, perdón, muchachos. No, se va a encerrar en cajeros. No tenía nada que hacer, pero bueno, tiene un C4. Y puede quizás con ahí la cámara de Valquiria, eso es, mira, ahí está, justamente va a colocar el C4. Va a ver por dónde pueden entrar y en caso de ser necesario va a utilizar el C4, pero va a estar escaneado por el Yakal. Ahora sí, Meta le va a decir, vente amigo, yo te ayudo. No te puedes quedar ahí porque no podemos perder un hombre de manera tan sencilla. De haber estado este Drap en cámara, pudo haber detonado el C4 sobre la humanidad de Prime. Me parece que ya lo hizo. Metal hace la rotación, recupera ese refuerzo del Castle y ya el equipo de Estral tiene posesión completa en la zona alta de la frontera. El único que estaba con vida era Drap y al que le llovieron todos los disparos, pues bueno, tuvo que salir corriendo de este lugar. Sale la granada de MP por parte del Thatcher. Lars va a hacer la apertura del hatch. Y lo que me gusta de Lars es que es un jugador soporte con capacidad de fragger. Es un termita que mata, entonces puedes recaer en él después de que ya hace uso de su utilería. En la zona superior, Brave termina con la primera baja. Lo que quedaba de Drap, pues bueno, pasó a mejor vida. Brave con la doble, termina llevándose ahora Metal. El Yakal empieza a hacer de las suyas. Va por la triple, pero ahora sí, papá, te cansan a castigar. Good night, le dijeron Dibs ahí. Muy buena baja por parte de El Caid. Terminan deshaciéndose del Yakal. Y ahora de forma agresiva, rotación hacia Taller, Fox. Aguas aquí que Livexer tiene este ángulo importante en la zona superior, en la zona de escaleras. Decide rotar hacia aduanas mientras que Fungi consigue la tercera baja para el equipo de Estral. Aguas aquí que Devs es castigado, eliminado y todo queda en manos de un hombre. Livexer, el lesión que debe de ir por 4 bajas, 3 para poder mantenerse con vida. No va a ser así. Estral que consigue la última. Prime con un headshot consigue 3 puntitos que le saben a gloria en el que a mi parecer es el grupo de la muerte. Muy buena ronda por parte de la escuadra de Estral. Demuestra la experiencia, ustedes lo dijeron. Escuadra experimentada en contra de una escuadra relativamente nueva. Pues no pudieron hacer absolutamente nada los chicos de Inside. Ganaron 3 rondas, pero terminaron perdiendo la partida. Vemos el marcador en pantalla. 10 bajas para Livexer, el jugador más destacado para Inside. Del otro lado, Abner, Fungi, Lars y Brave. Todos con 9 y con 8. Prime por ahí al final quedó a deber, pero logró.